Hoy ha habido muchas señales de que no brinque Dome. Coordinamos esto hace semanas. ¿Y hay viento arriba o no? ¡No! Necesito que pongas atención. Ok, ok. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? Me lo beso. ¡Bien, lo hicimos! ¿Estás llorando? ¡Estás llorando! Monterrey hasta Cuautla. Y yo la soy Dome y hoy me voy a tirar de paracaídas y odio el queso. Traemos a Dome Lipa. Es que neta me da como asco decir queso, o sea. Una TikToker que ha reventado como chicle bomba. Tiene 50 y tantos millones de seguidores. Tiene solamente 20 años. No lo puedo creer. Estoy tranquila, o sea, realmente. Solo pues aventarte de paracaídas es algo tranquilo. Siempre he querido como pues, colaborar con Juanpa y pues tampoco esperaba que fuera para el paracaídas. Soy muy fan desde chiquita de Juanpa. Me acuerdo que le enseñaba a mi mamá los videos y decía que yo lo quería hacer. Siempre es muy bizarro invitar a gente que apenas estoy conociendo por primera vez para que las aviente de un avión. Siento que o esto va a hacer que seamos muy amigos o no me va a hablar nunca en la vida si se mata. ¡Te quiero golpear! ¿Sabes cuál es la probabilidad de que tu paracaídas no abra? Ninguna, no va a pasar eso. Creo que me haría pipí. Y por eso no quiero comer ahorita porque también me vomitaría. O sea, realmente como que... Ajá. Ya me puse nerviosa, ya vi, ya por favor. En serio me da miedo, pero ya, huevos. Me da gusto que Dome ya brincó una vez, brincó cruda, no se lo recomiendo, tampoco es seguro. Yo ahorita estoy como calmada, pero me da mucho miedo cómo vaya a salir yo ahí. Yo la veo tranquila. Vamos a ver de qué lado más calihuana casi siempre sale el miedo real arriba de este bebé. Me voy a volver loca ahí arriba. Mi objetivo es darle a Dome un salto espectacular, pero lleno de mucha adrenalina, de mucho caos. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Las mariposas. ¿Pues qué pregunté? Imagínate meterte un mariposario. ¿Qué haces? A ver cómo reacciona a la famosísima gravedad cero. Siento que va a ser algo cool. Es momento de conocer a Dome y platicar cómo se siente para ver si está lista para volar y que deje sus últimas palabras. Ya fui. Ese es tu cue para que entres, Dome. Ah. ¡Bienvenida, Dome! Ahora sí. Ah, bueno. Por fin. Tú ya te has aventado. ¿Por qué te aventaste cruda? Estaba el plan desde como una semana antes. Los había tomado y no me acordaba. Entonces dije, no, pues, o sea, es ahora nunca. ¿Y te gustó? ¡Ay! Hoy ha habido muchas señales de que no brinque, Dome. Coordinamos esto hace semanas. ¿Y hay viento arriba o no? ¡No! Güey, ojalá sí brinquemos. Me muero si no brincamos. ¿Quién va a saltar primero, tú o yo? Al mismo tiempo. A la madre. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Estoy en la puerta? No. Tú estás así como pretzel. Ah, todo, sí, sí. Güey, sometida, okay. Amarrada. Y en el aire yo me voy a acercar a ti y me tienes que agarrar tú, a mí. ¿Para qué? Porque quiero tener un momento contigo. ¡Ay, no! Es que te tengo que agarrar. Y además, si no me agarras, me puedo estampar contigo, me puedo enrolar contigo. ¿Sí? Me da mucho miedo. Cuando te diga H4, las metes. Estoy con los H5, abres H4, H5 y H6. Pero te va a él explicar todo. 4, 5, 6. Exacto, es como un TikTok en el aire. Ajá. Nada más que aquí, si no te sale bien, no lo puedes volver a hacer. Es muerte. ¿Ok? Y voy así, como una mosquita. Me da mucho miedo. Güey, no, esto que pongas la atención. Okay. O sea, esto es real. Esto es real. Ok, no es tan real porque no estamos en el aire. ¿Preguntas? ¿Quién se murió ahí? ¿Ahí? Oh. ¿Cuándo fue tu primera vez? Yo soy virgen hasta el matrimonio. No, yo también. Chócala. Bien. Qué padre. Si tú te petatearas hoy, última rola que puedes escuchar. La última canción. ¿Eh? Así se llama la última canción. Ah, se llama la última canción. ¿Tu último platillo antes de la muerte? Un huevo con jamón. ¿Pero revuelto o estrellado? Revuelto. ¿Y con jamón abajo? No, porque la gente se... Es ofensa eso. ¿Un último tren a TikTok bailando antes de tu muerte? ¿Cuál sería? Siento que subiría una indirecta de algo que nunca dije y... Tengan, ¿pa' qué? Toma chango tu banana. Haz de cuenta. Si tuvieras una foto que pudiéramos poner en tu funeral, ¿cuál sería? Siento que es muy buena. Ahora, ¿por qué Dome Lipa? Porque es Dom, de Dominic, Eli, de Elizabeth, Dome Lee. ¿Y pa? A ver quién pregunta. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste?
acuerdo. Esa persona no, sabe no, quién es. Espérate. Es el último beso que dejaste en el planeta Tierra. Le diría, pues, chido. No, ni me acordaba. No creo que sepa que es el último. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una persona que siempre hizo lo que quiso y a la gente le gustó. ¿Me entiendes? ¿Qué le dirías a tu mamá? Mamá, te amo mucho y recuerda que todo lo del banco está... Ah. ¿Es como Tony Stark cuando le dejó el video a su hijita? Nunca vi películas de eso. Qué lástima que no viste Marvel. ¡No vi nada! ¡Dome! Mira, tú tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ma, 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 ma. No mames, loco. Ese momento sintió el verdadero terror. Pausa, ¿se acuerdan que Dom estaba muy feliz de colaborar conmigo? Yo siempre he querido como pues, colaborar con Juanpa y... Creo que ya no. Hay un objeto volando no identificado. Se sospecha que puede ser un moco. Veamos el material. Confirmado, Houston. Tenemos un chicle. ¡Órale!
arrancar el aterrizaje. ¿Estás viva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Me dio mucho miedo, se me cayó una uña y todo. No. ¿Qué es lo que te dio miedo? ¡Todo! No pasa nada, no pasa nada, estás viva. No, me dio 20 vueltas allá arriba. A ver, ¿te quieres sentar? ¿Quieres algo? Te quiero golpear. ¿Qué? Y es que abrí los ojos y te vi ahí como valiendo. Y yo dije, se me cayó una uña. ¡No! Súper rifaste. Súper rifaste. Te quiero mucho. Yo más. Y te admiro mucho. Yo más. Felicidades por todo lo que has logrado. Gracias por confiar tu vida en mí. Te debo una uña. Ahora yo voy a bailar contigo en TikTok. Me parece que es lo más justo. Vamos por tu manicure. Tengo muchas náuseas. Güey, ayuda. Aparte me vi al espejo. Gasparín. Gasparín blanca. No se te olvide darle like, suscribirte. Prueba mis tacos. Cheque el nuevo tráiler de mi documental 1314 en Prime Video. Y acá te dejo más locuras para que te diviertas.